¿Nuestro jet privado dónde está? Hola, mis queridos suscriptores de YouTube Videntes. El día de hoy tenemos un mega tremendo viaje. ¿A dónde? San Pedro de Atacama. A San Pedro de Atacama. Nos encontramos en aeropuerto que Arturo se llama Benítez. Arturo Benito, Benito Benítez. Tiene un nombre súper raro, súper largo. Arturo Bonito. Y ¿ya? Estamos a horas de despegar nuestro jet privado. Ah, nos vamos en jet privado. Nosotros llegamos acá en un Uber y aquí está haciendo una tremenda competencia todo lo que son taxis. Estamos caminando hacia el aeropuerto para poder almorzar. Con este viaje a San Pedro de Atacama, yo creo que voy a poder cerrar mi capítulo que se llama Chile. Porque en el año 2009 nosotros hemos viajado al sur. Hemos llegado hasta Puerto Montt en el bus y ahí estuvimos recorriendo todas las ciudades hasta Santiago, uno por uno, cambiando los buses, durmiendo en los hostales, en hoteles, a donde sea, y tuvimos una gran aventura en febrero del año 2009. En el año 2010 hemos ido en el auto hasta La Serena. Hemos ido para acampar, en realidad, y sinceramente no me ha gustado mucho. Bueno, en esta ocasión nos vamos a lo que es San Pedro de Atacama. Atacama, un desierto famosísimo. Un desierto famosísimo. Me va a quedar pendiente lo que es Isla de Pascua. Espero poder ir también. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos viviendo en Santiago de Chile. La gente dice que Santiago no es Chile, así que lo vamos a comprobar que realmente Santiago no es Chile y hay lugares mucho más hermosos y famosos. Hay que cargar la bencina antes del vuelo, así que estamos comiendo en Chilepizza, en aeropuerto. Chicos, estaba en la aduana y me encontré 500 pesos. El suertudo. Pero mucho lindo. Soy niña rusa. Niño, pongan su máscara primero antes de ayudar. Todo de flotación está indicado frente a ustedes en el asiento de adelante. Abróchenlo en la parte delantera y ajusten las correas en la cintura. Es muy importante inflar el chaleco salvavidas solo al salir del avión. Para hacerlo, tiren firmemente de la manilla roja o soplen por la boquilla. Pueden seguir todas estas indicaciones en la tarjeta de información de seguridad en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. ¿Vuela en un avión? Yo personalmente prefiero bus por la tierra. Como siempre, el hombre de pocas palabras. Mantengan su cinturón de seguridad abrochado. La mamá se dio vuelta a la Coca-Cola. Andaré con pantalón mojado en San Pedro de Atacama. Ahora la TAM lo vende todo. Todo se vende. Desde Luca hacia arriba. Ya llegamos al aeropuerto de Calama. ¿O de Calama? De Calama. Calama. Nos está esperando un transfer que nos va a llevar al San Pedro de Atacama, a nuestro hotel. El próximo video vamos a mostrar el hotel a donde vamos a quedarnos. Quedarnos, me salió así como medio chueco. ¿Dónde vamos a quedarnos? Acá le vamos a mostrar el avión que recorrimos kilómetros. Hemos viajado en LATAM, que era ex LAN Chile.